Este desafío lo habían hecho Justin Bieber, Cristiano Ronaldo, Mark Zuckerberg, Messi. Llegó al Uruguay Green Namus. Green Namus nombró a Mariano Bermúdez. Y Mariano Bermúdez nombró, entre otros, a Iñaki Abadi. Iñaki. Te saca el aire. No me digas eso porque ya empieza a pasar le mal. Quiero contar algo que decía Mariano hace un ratito. En el mismo periodo del año pasado, la fundación recaudó $1,500,000. Mirá vos. Y en este año ya lleva recaudado 17 millones. Por la movida del balde de agua. O sea, funcionó. Funcionó. Y bueno, Iñaki, funcionando. Que lo sientas un poquito. Sí. Esa mateca. Está llena de hielito, pará, me encanta. Iñaki, tenés que elegir antes de cumplir tres que sigan con esta red que se siga expandiendo. ¿Los tenés pensado? Espero que no hayas pensado ninguno de nosotros que ha sufrido bárbaro, ¿verdad? Sí, no te pongas. Creo que hay una regla que dice que si estamos cerca no lo podés hacer. Pará, no, porque yo estaba al lado de Mariano. ¿Qué vas a elegir? ¿Comunicadores? ¿Amigos tuyos? Amigos y comunicadores y todo, de todo. Está helada el agua ya acá. Bueno, fui desafiado por... patitas. Fui desafiado por Mariano Bermúdez para cumplir el desafío del Ice Bucket Challenge. Y voy a desafiar a Rafa Cotelo. ¡No! 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 Bien metido. Luis Alberto Carballo. ¡No! Gustaría que lo hicieran ambos. Te va a contar todos los chismes. Ambos ahora en vivo en su programa, ¿no? Claro. Y por último, a Diego Forlán. ¿Diego Forlán? No, sí. Pero está ya tan lejos. Perdón, ¿lo harán? Hay que hacerle llegar a Diego Forlán. Sí, sí. Al Rafa Cotelo le tengo fe. Carballo, vamos a ver. Forlán. Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Estamos? Bueno, Iñaki, ya está. Suerte, Iñaki. Gracias por venir. Te van a quedar lindos los timbres, gracias. No vale tirarlo para el costado a ninguna tontería. Ay, ay, ay. ¿Tenés que hago pronto? ¿Listo ya? ¡Pronto! ¡Pronto! ¡Listo ya! Tenía hielo el agua, porque tiene que ser helada el agua. Ahí está. Pobrecito, mi chiquito. Dale, dale, pero tapate, muchacho. Mirá cómo la gota, la cara de vos. Qué malo que sos. Tocame los pies. Puede volver, así que no vamos a hacer mucho. Tocame los pies. Se me va a enfermar el pichón. ¿Qué pies blanquitos que tenés? Qué genial, ay, bueno, bien, Iñaki, cumpliendo, porque recordemos que aparte... Claro que sí. Esto era para concientizar y por eso la red tiene sentido más allá de la broma de tirarse el balde de agua.